Bienvenidos a Historias con Futuro. Me encuentro en mi casa. Atrás mío, en el comedor, pueden ver a mi hija haciendo una tarea para el colegio. Hace apenas unos minutos terminó su clase virtual en una de las plataformas que hoy en día se utilizan. En otras habitaciones hay otras personas, algunos en reuniones laborales, otros también llevando actividades escolares. Esta situación que acabo de describir seguramente es la de muchos de ustedes. En épocas del confinamiento a causa de la pandemia, nuestra casa se ha convertido en la escuela y también se ha convertido en nuestro espacio laboral. El programa del día de hoy surge de esta situación. Nuestro propósito es preguntar por la escuela, por aquello que, como espacio, la diferencia de otros espacios sociales, en este caso de la casa, incluso de otros espacios sociales también consagrados al conocimiento. ¿Qué hace particular a la escuela? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus dinámicas? ¿Cuáles son los roles que allí se dan? ¿Cuáles son sus posibilidades? Mi balance respecto a esta jornada virtual ha sido desfavorable, un poco preocupante, porque nos ha triplicado el trabajo. Nos ha tocado hacer guías, videos, blogs, clases, preparación de clases, calificaciones, y en mi caso, que soy jefe de área, me toca revisar a mis compañeros, estar pendiente de reuniones de área, informar lo que se dice en las reuniones de área, coordinar lo de gobierno escolar. Es mucho trabajo, y sé que no es solo así para mí, sino para otros docentes. Puedo decir que la virtualidad ya estaba. Lo que pasa es que la situación actual nos obliga a explorar un poco más las herramientas que la virtualidad nos ofrece y también a construir contenidos que sean aptos para el contexto virtual. Me refiero, en el caso de la educación media y básica, a construir herramientas audiovisuales que permitan, digamos que facilitar la comprensión de ciertos conceptos y de ciertos contenidos. La posibilidad de, digamos, de implementar estrategias didácticas que en otros contextos, en el aula presencial, pues no son impensables, nos ha puesto ese reto de ser creativos con los medios audiovisuales. Rescato de esta experiencia algo favorable, aparte de la triplicación del trabajo a jornadas casi diarias de 14 horas, que me ha enseñado nuevas formas de interacción, de interactividad con los muchachos, pero en contrapartida ha habido un alejamiento de los estudiantes y mi persona. O sea, hay como un alejamiento propiciado por la virtualidad. Ya no hay como ese contacto directo y ese tipo de lenguaje verbal y corporal, sino que cambia un poco. Las descripciones de los docentes nos dan un diagnóstico de lo que ha sido la práctica de la enseñanza en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, esas descripciones son más que relatos aislados, son más que anécdotas. En su lugar, ponen de presente conceptos que en esta pandemia tenemos que considerar, conceptos como el ethos docente, la noción misma del maestro, su caracterización, su vivencia como maestro. Vamos a pedir a dos expertas que nos ayuden en la comprensión de estos fenómenos con algunos conceptos que ellas han elaborado. El riesgo de exclusión de los docentes a causa del afán de la innovación se pone presente, así como otras características que se han venido estudiando en la investigación educativa a lo largo de los años. Hoy es evidente que el espacio escolar se ha desvanecido y se hacen visibles los secretos del aula, los problemas cotidianos y los nuevos que se van reproduciendo en las redes sociales con la velocidad de la pandemia. Todos los días se pone en cuestión nuestro saber y autoridad para enseñar, o por no saber manejar una plataforma, o por dejar mucha tarea, o por dejar muy poco, o por no dejar. La innovación en los maestros como un factor de exclusión. Es decir, si hoy no somos innovadores y no aceleramos nuestras prácticas y no nos adaptamos rápidamente, pues este puede ser un factor de exclusión del sistema. Un efecto muy interesante de la pandemia ha sido que los maestros se han movilizado masivamente hacia el docente o hacia las características del ethos empresarial. Esto es muy interesante, no sabemos si permanezca o puede que pase como pasará esta situación, pero lo que sí se puede considerar es que la estabilidad, la experiencia y la certeza sobre lo que ocurría en la escuela ha desaparecido y el papel de proveedor del docente se ha exacerbado para todos.
Debemos utilizar nuestros recursos materiales, extender nuestras horas laborales, generar mecanismos para solucionar los problemas cada vez más críticos de deserción, violencia en los hogares, pobreza, y procurar que el sistema educativo funcione con normalidad. Pasemos ahora a otra perspectiva de la educación en tiempos de pandemia. Esta es la perspectiva de las instituciones, los rectores, los coordinadores, los equipos de trabajo, de docentes, los equipos administrativos también tuvieron que ajustarse a esta nueva situación, tuvieron que definir nuevas acciones, nuevas directrices, nuevos modos de proceder. Sino que hay otras cosas que se evidenciaron, como la necesidad de cuidar la afectividad, tanto mía como de mis estudiantes, tanto mía como de nuestro entorno inmediato, como de nuestros estudiantes en el caso de nosotros los maestros. Entonces eso fue algo que también se evidenció en esta segunda parte. Entonces en esta segunda parte vamos a ver reflexiones en torno a eso, en torno a digamos, más allá del choque inicial, ¿qué más hemos podido encontrar a lo largo de esta contingencia? Es una obligación de las instituciones educativas que está consagrada en sus proyectos educativos institucionales favorecer el bienestar general de los estudiantes y sus familias como parte de la contribución a una sociedad solidaria. Esta situación plantea un ejemplo de cómo todos debemos trabajar por el cuidado de la salud física y emocional propia y de los demás. En tal sentido, resultan pertinentes algunas campañas y recomendaciones en cuanto al uso de las tecnologías, el cuidado de los hijos, el cuidado de los demás y el manejo del tiempo, entre otros. El lanzamiento intempestivo, pero no inesperado, de suspender actividades presenciales implica tomar decisiones por parte de los equipos que tienen a su cargo la dirección de las instituciones educativas. Decisiones que se deben tomar teniendo en cuenta algunos aspectos. Uno, un canal de comunicación necesario para generar seguridad, para ofrecer orientación, para informar acerca de los ajustes, para transmitir tranquilidad y prudencia. Por otra parte, la programación de asignaturas, áreas o espacios académicos. Se debe establecer determinada periodicidad, las formas de desarrollar actividad académica en lo que muchos han llamado clases virtuales, cumpliendo con el horario, no tiene los ingredientes que en general tiene la presencialidad, el apoyo y acompañamiento de un profesor mirando directamente el trabajo que realizan los estudiantes. La evaluación tiene que ser hoy un ejercicio de conversación, de diálogo entre estudiantes, padres de familia y los que hemos contribuido y estamos contribuyendo de alguna manera para que este ejercicio un poco diacrónico pudiésemos sacar el mejor provecho de ello. En tal sentido, invitaría a la comunidad pedagógica, a mis colegas profesores, a tener en cuenta que una evaluación de proceso, de conversación y de diálogo está mediada por unos criterios o por unos ejercicios de conversación con los padres de familia que en este momento entran a ser parte importante con el estudiante, un ejercicio de autoevaluación y ojalá los profesores puedan sentarse virtualmente a unos encuentros familia a familia para poder conversar desde la justicia, desde el contexto y desde las dificultades que cada familia y cada realidad le han sumado a este proceso. Además de estas cuestiones que nos hablan de la organización escolar, sabemos que las escuelas tienen el encargo de llevar proyectos históricos, transversales e institucionales, por ejemplo, la educación para la paz, la educación en el medio ambiente, en la biodiversidad, la defensa de las poblaciones, de la perspectiva de género, entre otras. Vamos a ver entonces cómo fue el desarrollo de estos otros elementos. La educación virtual para todas las áreas del conocimiento ha presentado ciertos problemas, principalmente porque muchos de los hogares colombianos viven en estado de pobreza. Eso hace que muchos no tengan un acceso a internet o a un computador o inclusive al servicio de luz. Pero dentro de la educación para la paz o lo que se llama Cátedra de la Paz, hay varios factores que también se unen a esta problemática. Uno de ellos tiene que ver con la creación de estos ambientes prácticos y la relación con el otro. Dentro de la virtualidad ya el otro desaparece.
Y ese punto en donde tenemos que llevar a hacer prácticas las competencias ciudadanas se queda un poco como estático y se queda solamente en una mera teoría. En ese sentido, la convivencia debe ser una prioridad educativa, especialmente en estos momentos, por cuanto nos permite interrogarnos sobre las relaciones con los otros. Hace un llamado a respetar y comprendernos desde nuestras diferencias e intenta dar la vuelta a los conflictos buscando opciones para tramitarlos sin hacer daño. Implementar estrategias a favor de la convivencia pacífica en entornos educativos y familiares pone el acento en la construcción de sociedades empáticas y solidarias, donde el respeto a la vida y la dignidad de las personas sea lo más importante. Sin embargo, la educación para la paz sigue siendo importante, y más que todo en el retorno a clase, donde ahora los chicos se van a enfrentar a un otro que, con el cual debo seguir manteniendo una distancia social, con el cual no puedo saludar de la misma manera y que tengo que tener una cierta normativa en higiene para poder estar cerca de ese otro. Y en Colombia, que es un país que siempre ha sido tan radical, esto puede generar unos nuevos escenarios de violencia. Es por eso que la educación para la paz entra a mediar para construir y reconstruir a ese otro que se ha venido perdiendo a causa de la pandemia, sin dejar de lado los objetivos iniciales que se ha planteado. Pensamos en cuáles son las finalidades de la enseñanza de las ciencias, cuál es el objetivo o el para qué enseñar ciencias, la pregunta que nos hacemos, no solamente el qué enseñar, que es la pregunta por contenidos y por los conceptos fundamentales, sino el para qué enseñar ciencias, por qué enseñar ciencias, para quién enseñar ciencias, ¿no? Y frente a esa pregunta, entonces, tiene que ver con la formación no solamente en ciencias, es decir, el aprendizaje conceptual, metodológico, el aprendizaje de las estructuras de la ciencia, cómo se han construido, sino también la formación en valores, el desarrollo de capacidades sociales, capacidades para la participación social, orientada a diferentes contextos sociales y culturales. Como lo ha dicho la UNESCO en documentos recientes de 2016, es necesario favorecer la cooperación internacional y constituir transformaciones sociales a nivel local y global. Si la educación es fundamental para la construcción de sociedades más justas, pacíficas y tolerantes, y requerimos construir una ciudadanía mundial. Y la enseñanza de las ciencias es una perspectiva de ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, y es la formación de ciudadanos. Es por esa razón, no solamente trabaja, nos interesa que los estudiantes trabajen la dimensión conceptual propia de la ciencia, sino que establezcan relaciones de la ciencia con la política, de la ciencia con la economía, de la ciencia con el ambiente. Es ver que la ciencia no es una actividad, no es una práctica social aislada, independiente de la sociedad. Entonces, esa comprensión amplia de la ciencia tiene que ver con la construcción de una sociedad también democrática, que implica participación ciudadana cualificada, toma decisiones cualificadas de nuestros ciudadanos, a la formación de niños, jóvenes y maestros. Es el momento histórico de vivir la solidaridad, de vivir la colaboración, de vivir el compromiso de ser intelectuales críticos y transformadores. Los retos de la escuela en este momento son muchos. Por un lado, la práctica de la enseñanza que experimentan los maestros. También la reconfiguración, la organización escolar, la enseñanza de los saberes y los proyectos transversales. Pero hay un reto aún mayor, es un reto común. La pandemia puso de presente una vez más las desigualdades en las que se desarrollan los procesos de educación en nuestro país. Desigualdades como, por ejemplo, el acceso a la información, la disponibilidad de equipos de conexión. También las desigualdades en términos de los contextos en los que se aprende y se enseña. Este es un asunto que no es menor. La educación para todos, y mucho más en estos tiempos de pandemia, donde estamos experimentando unos modos restringidos de comunicación entre estudiantes y profesores, debe tener en cuenta la diversidad de estilos cognitivos, debe tener en cuenta los enfoques territoriales, diferenciales, perspectiva de género, afrocolombianidad, interculturalidad, personas con discapacidad, entre otros. Este es un asunto del cual también debemos ocuparnos. Reconocer las barreras de capital cultural que impiden el acercamiento a diversas modalidades educativas y que han estado determinadas por condiciones no solo de clase, también de género, raza, etnia, edad,
territorio y discapacidad, entre otros. Los rasgos diferenciales de vulnerabilidad en medio del proceso enseñanza-aprendizaje de estas regiones exponen las desigualdades estructurales profundas en un país marcado por múltiples violencias e inequidades desde su conformación. Identificar las distintas formas de discriminación por cualquier marcador de diferencia, configuradas permanentemente en los procesos que se emprenden en el sistema educativo. Con esto, invito a que todos los actores del campo educativo promovamos la investigación, la reflexión y el diálogo alrededor de estos asuntos en los distintos niveles formativos, pues a partir de su visibilización se logrará que más sujetos nos veamos representados y considerados desde la diversidad en las dinámicas escolares y de la academia. Yo me encuentro afuera de mi casa, en un parque cercano, pero aún así me encuentro lejos de la escuela, lejos de la universidad. Me encuentro distanciado de ella. La distancia, digámoslo así, es una de las condiciones para poder construir conocimiento. Para poder estudiar un objeto de conocimiento necesito verlo desde lejos. En ese sentido, ahora que estamos en tiempos de pandemia, podemos estar lejos de la escuela y por eso nos preguntamos sobre ella. La escuela en este momento nos llega a través de la pantalla o de radio o de otros medios de comunicación. Aprovechemos pues este distanciamiento para preguntarnos por lo propio de la escuela, de la universidad o de las instituciones educativas. ¿Qué es lo que se mantiene en términos de lo que sucedió entre la educación presencial y la educación virtual? ¿Cuál es la esencia misma de la educación? ¿Cuál es la esencia misma de la escuela? ¿Qué es lo que se puede transversalizar en estos escenarios? Entonces, en este caso, vamos a hablar precisamente de la definición de universidad, de la forma en que, de que hay una multiplicación de espacios de formación también, y eso es algo que se debe considerar. Antes, al principio, fue algo tan repentino que se pensó que no se iba casi que a lograr hacer este cambio, y ahora lo que estamos viendo es una multiplicación bastante grande de espacios de reunión, de espacios de formación sobre diferentes temas, sobre diferentes áreas del saber. Una de las preguntas que aparece a propósito de la virtualización súbita de la vida universitaria es precisamente la pregunta por la idea de universidad. En la coyuntura actual no solo hemos visto que el espacio universitario se reduce a unas interacciones con pantallas y a clases puestas de mejor o peor forma en espacios digitales, también hemos visto la multiplicación de espacios de formación no universitarios. Encontramos en la red cursos de todo. Esta situación ha revelado de forma más explícita que nunca que el conocimiento está vivo y que no depende exclusivamente de los encuadres universitarios. ¿Cuál es el sentido entonces de defender una institución universitaria? ¿A qué se debe que nos fiemos en el fondo de nuestras seguridades más en la universidad que en formas del conocimiento vivo que están por fuera de la institucionalidad? Una de las respuestas, que en realidad es un horizonte abierto de investigación, es que la universidad es precisamente una institución con efectos sociales y epistemológicos. La universidad, además, tiene lo que llaman algunos autores un poder instituyente, o sea, en vista de la autoridad para pronunciarse sobre el conocimiento con cierta estabilidad epistemológica. Pensar la escuela en tiempos de pandemia representa hoy una posibilidad muy interesante de reconocer una de las características constitutivas de la escuela, que tiene que ver con cómo ella representa un tiempo y un espacio distinto, tanto del mundo familiar como del mundo social, un espacio vinculado fundamentalmente al encuentro de los nuevos con el mundo, de cómo en ella circula la tradición, ¿sí? Circulan las palabras, circula el mundo, la cultura, eso que hemos producido como humanos y ponemos a disposición de los nuevos. Y es también una posibilidad de reconocer cómo la escuela constituye un espacio de suspensión, un espacio en el que ponemos en suspensión nuestras preocupaciones, las ansiedades, incluso las demandas que hoy se hacen a nuestros jóvenes para que ingresen rápidamente al mercado laboral, y nos posibilita entonces ese encuentro con el mundo de las ideas, con los conceptos, con las disciplinas. Los distintos agentes educativos, las instituciones y sectores sociales preocupados por la educación han hecho grandes esfuerzos por afrontar esta emergencia. Todos esperamos, sin embargo, que la pandemia no haya llegado para quedarse.
Anhelamos desde muchos puntos de vista y perspectivas el retorno a las clases presenciales. Las ideas que hemos expuesto en el programa de hoy entonces nos ayudan a comprender la situación de educación en la emergencia, pero también a proyectar el futuro. Necesitamos pensar cuáles serán los procesos, cuáles serán esas líneas de acción, esas reflexiones que nos ayudarán a volver a la escuela presencial mejorando los procesos educativos. No debemos olvidar quiénes somos los estudiantes, maestros, padres de familia. No debemos olvidar la naturaleza de las instituciones, el sentido de la formación. Aprender no es fácil, enseñar no es fácil. Los niños no aprenden solos, necesitan un entorno adecuado para eso, necesitan al maestro. Y la escuela tiene otra razón de ser, los compañeros, el encuentro, vivir la experiencia de lo otro, más allá de la familia, más allá de la sociedad, más allá del mundo productivo, hay un espacio para la enseñanza, para el aprendizaje, y se llama escuela. Fortalecer las fronteras de la escuela quiere decir, de alguna manera, mantener o constituir o reconfigurar esa escuela como una espacialidad que de alguna manera se constituye, para utilizar un término de un filósofo alemán, de Peter Sloterdijk, que se constituye como una especie de esfera o de burbuja que de alguna manera permita el desarrollo de unos ciertos procesos que solo se pueden dar justamente en ese espacio y por esa característica un poco de aislamiento. Aislarse del mundo no quiere decir necesariamente no tenerlo en cuenta, ¿no? Aislarse del mundo quiere decir separarse, ¿no? Poder tomar una distancia del mundo, de la cotidianidad, de esas exigencias justamente o económicas o culturales, y tomar una distancia para poder pensar o para poder leer inicialmente ese mundo, ¿no? El maestro es imprescindible. Sin el maestro no es posible la mediación entre el mundo y el niño. Es el maestro el que puede acompañar, es el maestro el que puede filtrar, es el maestro el que puede llevar al niño por el camino del conocimiento, por la pregunta, por la indagación y por el encuentro mismo. Aprender a vivir juntos, aprender a compartir, aprender a socializar, pero sobre todo aprender el mundo en el sentido más profundo. Sin maestro, sin escuela, las nuevas generaciones no van a tener la oportunidad que la escuela le ha propuesto a la sociedad. Y obviamente también siguiendo incluso una idea freudiana, no solamente sería para poder leer ese mundo, sino para poder escribir, o mejor, reescribir ese mundo. Pero todo eso parte necesariamente, me parece, por la idea de que la escuela tendría que mantener esa condición de una cierta distancia, ¿no? De un cierto distanciamiento del mundo. Y si alguno, si hay en alguna condición, como desde luego sucede, ese mundo entra. El mundo que entra a la escuela es siempre un mundo para ser visto, es un mundo para ser analizado, no es el mundo, digamos, para de alguna manera consolidarlo, de alguna manera ese mundo para, digamos, darle un determinado valor como efecto formativo, sino más bien, o en el sentido básicamente que se trata de volver ese mundo objeto de análisis, digamos así, volverlo un objeto de estudio y de esa manera poderlo pensar, repensarlo y hasta transformarlo. Esta experiencia desafortunada en muchos sentidos nos debe permitir volver a la escuela revalorándola, reforzándola y fortaleciéndola. Sobre todo la escuela pública, que es la que nos permite un encuentro con los demás de manera general, sin discriminaciones y sin segregaciones. Que sea una oportunidad para pensar la educación, la escuela, el maestro y la pedagogía y la infancia de otra manera. Thank you.